Aquesta segona part, seguim amb les polítiques locals o amb la gestió de l'espai públic o com vulgueu dir-hi, a partir de l'opinió d'un parell d'arquitectes que han treballat des de diferents perspectives i m'han dit que faran una intervenció complementària, primer per a la Gia i després la Daniela. Us els presento, jo ja me'n vaig i elles ja s'instruiran com puguin i bonament sàpiguen la mitjana que té cada una. A veure, la Isidora González Virós, on està això? Ah, sí, és arquitecta, exregidora del districte de Ciutat Vella de Barcelona, activista política, impulsora del Parlament Ciutadà i fundadora de l'Institut Cartogràfic de la Revolta, i impulsora del quilòmetre zero. No dic res més perquè és l'únic que tinc i no em sé més coses. La Daniela Hidrobo, d'ella sé unes quantes coses més, però bueno, em limitaré el que ella diu aquí, també és arquitecta, és doctora en gestió de la ciutat urbana, focalitzada en la ciutat urbana, i ha estudiat a partir de diferents realitats urbanes, com són la Mina, a Sant Adrià, un barri impronunciable d'Amsterdam, i Villa del Socorro de Medellín. I ha estudiat doncs, com les polítiques urbanístiques poden influir en la invisibilització de la gent o en la presència i la gestió per part de les persones de l'espai públic. No sé si ho he explicat bé, però més o menys la cosa va d'això. Bé, ja està, i ara elles us parlarem. Bé, s'escolta? Bona tarda. Em poso el temporitzador 5 minuts abans de la mitja hora. Bueno, gràcies a l'Arcadi que em va convidar dolçament a estar el juliol aquí amb vosaltres. Jo vaig venir la primera vegada a acompanyar el meu pare que era a ponent ell. O sigui que tinc un record d'un 17 anys, em sembla, acompanyar-lo aquí i era una sala molt més gran. O sigui que ha passat que també això s'ha fet petit. Bueno, tot cas. I contenta d'estar amb la Daniela que pel que hem parlat ens hem conegut just abans d'aquesta xerrada. Crec que realment es podem complementar i crec que el que ella aportarà permetrà aterrar o verificar o no les meves hipòtesis que jo presento a l'inici. Quan em veu convidar, em veu fer la proposta del títol, això és un hàbit que es té. Jo, si us sembla, deixaré, només parlaré del títol, però passaré a parlar en castellà, perquè hi ha persones que potser m'entendran millor si ho faig així. El título de la conferencia es Barrios violentos, barrios seguros, convivencia y seguridad en las ciudades. Yo he mantenido el título que me habéis propuesto, pero la primera, de hecho he articulado lo que voy a deciros cuestionando que se pueda hablar de que los barrios son violentos o seguros. Los barrios en sí no son ni más violentos ni más inseguros, es, yo creo, y aquí es lo que voy a aportar, es el urbanismo el que tiene la capacidad de generar violencia o seguridad, pero los barrios en sí, por tanto las personas que viven, a mi modo de ver, no se les puede adjetivar con esas cuestiones. Y de ahí los peligros estigmatizadores que se pueden derivar de decidir que, o decir que un barrio es violento o es seguro o es inseguro. Mi reflexión intenta ir a los orígenes del urbanismo, quizá porque yo lo soy, y necesito ejercer una cierta autocrítica disciplinar. El urbanismo se ocupa del territorio y yo creo que los primeros que se ocuparon el territorio siempre fueron los poderes y los militares y a veces el poder militar, ¿no? Ya en la misma, yo vivo en Barcelona y por tanto conozco el relato de la fundación de Barcino, de la ciudad de Barcelona, la parte de relato de la Fundación Romana, ¿no? Había antes y seguirá después, obviamente, pero me interesa poner el énfasis en que en el origen de la fundación de la ciudad se produce una acción, a mi modo de ver, en sí violenta y que genera márgenes. El ritual fundacional consistía, como sabéis, en que el augur miraba, ¿no? Se miraba un territorio y se veía, se analizaba si ese territorio era bueno o no para fundar la ciudad. Y una de las maneras de saber si ese territorio era adecuado pasaba lo menos violento por mirar el vuelo de las aves, el más violento por sacrificar a alguna oveja que estuviese pacíficamente paciendo por esos terrenos. Se le arrancaba el hígado y se miraba el color del hígado. Si el hígado tenía buen color, ese era un sitio sano, seguramente las aguas y los aires eran buenos, benignos.
pero ya habías matado a una pobre oveja. Bueno, también el mito de Abel y Caín, es decir, todo momento de fundar pasa por marcar un territorio que incluye y otro que margina, uno que estará dentro y uno que estará fuera. Quiero decir eso porque el urbanismo posterior, como disciplina, comparte o mantiene esa creencia de que tiene derecho a crear una línea, un polígono, un espacio rectilíneo que va a determinar lo que es una cosa y lo que es otra, ¿no? Y eso es un poder que se tiene, que creo que vale la pena que los de la disciplina nos replanteemos de qué manera se hace. Lo interesante de hacer una ciudad cuando se hacía pensando solo en el límite era que se pensaba en la muralla. Por tanto, es una visión, yo digo, un tanto paranoica, ¿no? Es decir, a la defensiva. Sin embargo, cuando se estaba haciendo ese trazado con los bueyes, el arado en algún momento se levantaba, se cargaba el peso de esa hoja del arado y no se marcaba surco y luego se volvía a marcar surco. Ese momento de no traza, de no surco, era la puerta. Era el espacio de las continuidades dentro y fuera. Eso es importante porque será difícil que nuestra ciudad sea segura para las personas si no nos damos cuenta de la capacidad cortante que tienen los límites administrativos, los límites físicos. Y por tanto, será básico preguntarnos por las continuidades. La persona que viene de otro lugar tiene que sentir administrativamente que está atravesando una especie de aguja, de filo, de hoja, de cuchilla, ¿no? De algo que le va a cortar, o va a haber continuidades. El libre tránsito de las personas por las ciudades las hacen más seguras, claramente. El límite paranoico-defensivo las hace más insegura. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar donde hay una barrera se genera una sombra, y en cualquier lugar donde hay una sombra empiezan las cosas que no se ven. Esta charla que yo os planteo, esto es un mural que hice en una galería de Barcelona que me entretuve a ir superponiendo distintos momentos de la ciudad, ¿no? Y cómo siempre el acto fundacional sobre el territorio es distinto si lo está haciendo una visión militar, es decir, colonial, defensiva, de unos dentro y otros fuera, de lo que es una libre manera de ocupar el espacio para convivir y para vivir. Fijaros, y ahí vuelvo a los orígenes del urbanismo, yo sitúo que hay algo, los primeros urbanistas que hemos tenido han sido los primeros topógrafos que han sido militares. Es decir, parte de nuestra disciplina tiene un origen militar. Y yo creo que eso pervive en nuestra disciplina. Es decir, las primeras veces que dibujamos las ciudades, las dibujamos para bombardearlas, ¿no? O para defenderlas, o amurallarlas, o cómo atacarlas, o cuáles son sus vulnerabilidades. Construíamos fortalezas, pero con la voluntad de buscar sus debilidades. Y por tanto es interesante ver, incluso en nuestra historia en Barcelona, una cosa bueno, interesante, ¿no? Es cómo se arrasó un barrio para construir en 1714 una defensa, ¿no? Una ciutadella. Y luego se decidió, en 1715, por Real Decreto, después de haber, por Real Decreto también, arrasado un barrio, que era el barrio de la Ribera, se decidió que se donaban unos terrenos fuera ya de muralla, en lo que ahora es la Barceloneta, que entonces era un simple arenal, con las condiciones, por tanto, que eso suponía, y ahí se dio autoridad, se autorizó a hacer 162 viviendas, ¿no? Ya en 1715. Pero ¿a quién se le encargó hacer esas viviendas? Nuevamente a Bedrum, que era el mismo que había hecho la ciutadella, ¿no? La fortaleza. Y esa construcción era para realojar, ya estoy en el siglo XV, ya realojábamos damnificados de arrasar barrios, ¿no? Y se les prometió que iban a vivir allá, fuera de muralla, cerca pero fuera, y en un arenal.
Evidentemente eso no se hizo, que es lo que acostumbra pasar cuando se habla de realojos, ¿eh? Cuando a lo largo del urbanismo hemos afectado barrios enteros con la promesa de que íbamos a hacer mejoras y les hemos prometido a aquellos que vivían en la Rambla del Raval que los realojaríamos. Y en realidad fue tan lento el proceso que muchos de ellos murieron sin ser realojados. Es decir, la violencia que el urbanismo ha ido ejerciendo, yo creo que tiene que ver ya con esos orígenes militarizantes, de control, de una decisión lejana. Para acabar la anécdota de la Ciutadella, deciros que hasta 1949 no fue Cermeño otro ingeniero militar el que finalmente hizo la urbanización de la Barceloneta, y jamás se realojaron los vecinos de la Ribera en la Barceloneta. Esa visión desde arriba que da el urbanismo, esa visión de buscar vulnerabilidades, de atacar cuando no se ve, es algo que evidentemente derriba casas, derriba ciudades, y de alguna manera yo me ha gustado hacer esta broma, que es que los planos del Plan General Metropolitano de Barcelona, del área metropolitana, se llama PGM, Plan General Metropolitano, pero es el nombre también de un rifle, PGM, si tú buscas en el ordenador, en el internet, PGM, te salen estos planos, te sale este rifle. Y en realidad ese hallazgo absolutamente azaroso me hizo pensar que en realidad nuestro urbanismo está trabajando, está operando como un rifle. Enfoca con una mirilla, sin que nadie les vea, desde la lejanía de un despacho institucional o profesional, y dispara. Y dice, tú vas a convertirte en determinada cosa, vas a ser un nuevo polígono de viviendas, vas a dejar de ser campo, vas a ser algo de provecho inmobiliario, ¿no? Entonces, ese dispositivo de intentar ver que lo que es inseguro no son los barrios, sino es la manera como los proyectamos, es la manera como los convertimos, los arrancamos de la vida fluida, donde no hay dentro y fuera, de la transformación viva, de edificios que se aguantan, se rehabilitan y otros caen y son sustituidos, pero con una dimensión cercana, sostenible, con las propias manos a veces, y cómo eso toda la industria del urbanismo y todo lo que le acompaña apuntalada por un elemento fundamental, que es que el urbanismo es la herramienta legal, o sea, con autoridad legal de decir lo que sí y lo que no, lo que es bueno o lo que no, con esa usurpación de veracidad. El urbanismo es esa herramienta legal con la que los partidos políticos pueden jugar a negociar con el futuro de las personas de las ciudades. Es decir, es la herramienta letal, la que realmente da poder y dinero a las administraciones, con lo cual perdemos la parte crítica de las administraciones. Porque en este despliegue del rifle urbanístico se ponen un poco en consonancia para esos objetivos. La prueba es que no tenemos aviones bombardeándonos, pero hablamos de las inversiones, los bultos, ¿no? Los fondos buitres, ¿no? Hablamos de los buitres, ¿no? Como ese elemento que planea. Qué curioso que en el urbanismo hablamos de planeamiento, ¿no? Y esa mirada desde arriba es exactamente la que hace los fondos buitres, que están buscando dónde posar sus bombas que van a vaciar esos edificios, que se van a romper, no en la estructura física, sino en la estructura humana, que es realmente la que vivifica una ciudad. Es importante asociar, ¿no?, la anterior imagen de esos niños que ven la ruina física de esta imperceptible destrucción de nuestras ciudades. Esa es la gran inseguridad. Actualmente, si bien hubo una época donde el urbanismo fue la arma aparentemente a favor de la justicia social, a favor de reequilibrar, ¿no?, las injusticias, generando posibilidad de calidad de vida para todos y todas, se ha visto que precisamente por su capacidad de crear lo que es posible y lo que no, rápidamente se ha convertido ese urbanismo en el brazo armado de esos agentes que ya no son transnacionales, por tanto que están ya más allá de gobiernos locales o nacionales, y que por tanto se mueven al margen de los límites defensivos de una ciudad o su muralla,
y se mueven absolutamente libres de cualquier fiscalización política de los ciudadanos. Eso, además, sumado con la invisibilidad de su dinero, que son realmente dígitos y que por tanto no se ve, hace que sea muy difícil defenderse de ello. Yo quiero hablar de esa inseguridad. Para mí, las ciudades se están haciendo inseguras porque se están vaciando de ciudadanos con capacidad de agencia para transformar como ellos quieran su ciudad. Por eso formo parte de un conjunto de urbanistas que ya llevamos años diciendo que estamos cansados de diseñar ciudades sin rostro, que queremos hacerlo con las personas, que no sabemos qué va a ser una plaza o qué va a ser, en mi caso, las Ramblas, hasta que no haya estado con todas aquellas personas que van a hacer Ramblas, que la van a hacer, que la van a vivir. Por lo tanto, es importante cambiar el relato. No hay barrios seguros o inseguros. Hay políticas urbanísticas que fragilizan las vidas de las personas que viven en esos barrios, pero no hay barrios seguros o inseguros. Yo tuve una experiencia cuando acababa mis estudios que me cambió la vida, que fue irme a trabajar y vivir en Christiania. Christiania, nuevamente, en el centro de Copenhague, era una zona que era una zona militar, unas casernas militares de Vanmanstrade, que con el paso del tiempo, precisamente porque la guerra ya no se hacía, esta zona militar estaba junto al puerto, porque lejos quedaban esos momentos donde Suecia y Dinamarca luchaban con barcos, ¿no? Era importante estar ahí. Pero progresivamente la guerra se hace con satélites. Ya no es necesario el territorio. De la misma manera que el urbanismo ya no lo hacemos desde las calles, lo hacemos desde los despachos, ¿no? Es decir, que hay un alejamiento del hacer. Y ese lugar quedó obsoleto precisamente porque todo el despliegue militar ya no necesitaba del territorio, sino que se iba ya a otras maneras de control, que eran los satélites, y quedó abandonado en el centro de Copenhague. Los vecinos y vecinas de Christianshavn, que era el barrio periférico, veían ahí que detrás de esas murallas, pequeña empalizada de madera, habían parques y habían casernas y espacios. Y hicieron esto, cogieron y reventaron ese espacio y lo ocuparon. Y se creó el Estado Libre de Christiania, que hasta hoy, que ha pasado muchas vicisitudes y otro día hablamos de Christiania. Sin embargo, a mí me impactó una cosa. Uno, que para reventar esa empalizada habían hecho lo mismo que los antiguos cuando fundaban una ciudad, que era todos juntos cargar un ariete. Pero además, en este caso, no hacían surcos, no jugaban a delimitar, jugaban a abrir, a reventar las puertas. Eso me impactó porque luego el espacio público que se generó allí no era espacio público, no era nada, era calle. Es decir, como no había una propiedad ni pública ni privada, eso era una cosa ganada a la vida, ganada al territorio, un espacio para la vida, sin administrativamente adjetivaciones. Ahí realmente esas personas que aquí, Sales ha explicado antes, ¿no? Sin techo, enfermos mentales, marginales, no había margen, todo era exactamente lo mismo. Las casas eran exteriores y las calles eran interiores y se subvertía esos conceptos. Yo ahí me di cuenta qué importante es ir reivindicar que el espacio público no sea espacio administrativo, no sea espacio del poder, no sea espacio del urbanismo, sea calle. Es fundamental, cambia todo, cambia absolutamente todo. Hasta el punto de que actualmente hay un discurso utilizado, yo creo, por el neoliberalismo que busca privatizar las ciudades, que conflictúa el espacio público y continuamente dice qué peligroso, qué inseguro, cuántas cosas malas pasan en la calle, en el espacio público, ¿no? Cuánta policía tenemos que poner y cuántas cámaras tenemos que instalar. Y en realidad siempre decimos lo mismo, las mujeres las matan en la cocina de su casa. Es decir, la violencia está en lo privado y está oculto. Y la corrupción en las administraciones públicas está en los despachos, y está oculto. Y realmente lo violento no es la calle, no son los barrios. Nuevamente son los dispositivos para que solo vea uno mientras los demás no vemos.
Y si queremos ver todos, hemos de ir desarrollando lo que ya estamos haciendo, observatorios ciudadanos, que pueden cruzar datos y miradas por donde quieran y como quieran. Por tanto, defiendo el contraurbanismo. Es decir, nada de darle a una sola mirada todas las visiones. Nada de eso. Eso es lo que garantiza la seguridad y la convivencia en nuestros barrios. La ciudad se ha convertido, esto es uno de un dibujito, la ciudad es como un piano, con muchas teclas. Las cosas están transformándose. Las teclas es lo que creíamos o de lo que hablamos cuando hablamos de las ciudades. Hablamos de una, en el centro pongo una ciudadanía. Fijaros que una ciudadanía que sería aquella que la administración reconoce con su DNI, sus pasaportes, paga sus impuestos, hay una trazabilidad. Pero cada vez más en las ciudades globales, afortunadamente, hay personas que no tienen eso. Por tanto, la ciudad ya ha mutado, ya no es algo que la administración pueda trazar y pueda limitar. Hay más personas de las que las administraciones tienen contabilizadas. Uno, un desborde en ese sentido. Siguiente elemento, esa ciudadanía, como paga sus impuestos, contribuye a la creación de esa administración, esa estructura que va a fiscalizar, organizar, en la que van a delegar esa tutela de las, del bienestar colectivo. Y no solo van a hacer eso pagando sus impuestos, sino que encima van a ir a votar. Y van a votar y van a dar legitimidad a unos plenarios, a un alcalde, etc. Pero fijaros que ese mecanismo ya demuestra que como hay unas personas sin identificación, sin papeles, obligan a que la administración actúe también sobre ellas. Por tanto, esas personas, afortunadamente, bienvenidas sean, ya amplían la administración y la obligan no a ser una muralla defensiva, donde solo protege los de dentro, sino abrir puertas, hacer mediación, hacer porches, a ir a buscar espacios de mediación, que es lo que estamos desarrollando en la mayoría de las administraciones públicas, espacios de acompañamiento y mediación a estas personas. ¿Y eso qué pasa? Pues que la mayoría de nosotros decimos que los políticos no nos representan y por tanto aparecen los movimientos sociales marcando la agenda pública e indicando cuáles son las prioridades políticas de verdad, que generalmente tiene que ver con la vulnerabilidad y que exigen espacios de mediación, por no decir que son los movimientos sociales los que muchas veces han hecho esta mediación. Pero de la misma manera, esa sociedad que se organizaba en entidades, asociaciones, ateneos, y tenía una vida asociativa, ya no se mueve de la misma manera, ya no hay una fidelización, ya no eres del club deportivo 20 años o 30, o no eres del mismo club que tu padre. Y hay las redes sociales absolutamente extensas, que desbordan absolutamente tu ciudad o tu barrio. Y tú estás teniendo una comunidad política infinita. Y de la misma manera, económicamente, ya no hay una correlación. El trabajo de estas personas, estos ciudadanos que ponen en marcha la máquina, el telar de la ciudad, no están simplemente creando empresas, cooperativas, sino que mayoritariamente incluso están blanqueando dinero. Hay una economía que está al margen de toda esa fiscalidad, que es la economía criminal, la que se apoya en la explotación de las personas, ¿no? El tráfico de armas, el tráfico de personas, droga, etc. Y ese es el dinero que está ahora creando inseguridad en nuestras ciudades, porque está cayendo como bombas en edificios enteros y expulsando a los que sostenían esas casas y esos barrios. De la misma manera, los medios de comunicación ya no son lo que, en la medida en que se han convertido en empresas con intereses vinculados a todo lo que nos destruye, aparecen plataformas de información y todo tipo de otras fórmulas de decir lo que está pasando, ¿no? Por tanto, ya queda claro que nos hemos desbordado. Eso lo podemos ver con terror o lo podemos ver como una oportunidad. Yo siempre soy muy aficionado a los westerns y siempre me impactaban las ciudades fantasma. Películas enteras de personas, aventureros, yendo a buscar oro. Ciudades creadas rápido, solo que para alojar a los buscadores de oro. Y luego, cuando la mina desaparecía, abandonaban esas estructuras y las dejaban ahí. Eso es Detroit, por ejemplo. Una ciudad donde ya quedó totalmente abandonada, se fueron todos, pero, curiosamente, ¿quién la conquistó? ¿El urbanismo? No, las personas. Las personas y la vegetación recuperaron
Detroit y la están recuperando. ¿Qué quiero decir con eso? Que seguramente hay una posibilidad de seguridad en nuestras ciudades si acabamos con el urbanismo, básicamente. Este es un trabajo del Instituto Cartográfico de la Rabota donde me entretuve a poner el actual parcelario de Ciutat Vella sobre la ciudad antigua. E incluso hice otra imagen que es poner en la ciudad antigua todos los puntos donde ahora hay hoteles, por decir, por simplemente generar imágenes, imágenes de cómo cambian las cosas y cómo, por tanto, podemos seguir siendo agentes de cambio. Podemos seguir siendo agentes de cambio. Yo escuchaba antes a Sales y tengo siempre ese sentimiento dual. Le admiro mucho y hace un trabajo extraordinario, pero en tanto que hablaba un poco desde la administración, siempre me inquieto porque hay un punto que se olvida por parte de la administración, que es la capacidad de agencia de las propias personas. Los propios colectivos se organizan, los sin techo van a crear sus propias cooperativas, no van a esperar que les armen estructuras tutelares. Eso es así, y cada vez va a ser más así. Es decir, como cada vez somos más los que estaremos en los márgenes de esas ciudades muertas, de esas ciudades fantasmas, van a aparecer nuevas maneras de hacer barrio, que van a tener unas condicionantes no solo físicos, sino incluso de los propios cuerpos, de las propias realidades. Yo ahora estoy trabajando en las Ramblas, he tenido la suerte de ganar ese concurso con el equipo Kilómetro Cero. Este equipo está básicamente formado por SOR-Ramblas. SOR-Ramblas son los 50 vecinos que quedan en las Ramblas, solo quedan 50 vecinos. Un kilómetro, 1.200 metros lineales, me faltan 5 minutos, 149 edificios, 68 solo quedan de vivienda, porque no son hoteles o grandes almacenes, solo 50 personas, algunas con un contrato que se va a acabar. De esto, de un espacio, de una calle, con una identidad a esto, una simple especialización en un filón de oro. Cualquier, una chica nos dijo un día al grupo, hicimos una Cati, y nos dijo, una gitana del Raval, dijo, las Ramblas es un cajero automático. Sacas y metes dinero, ¿no? Es interesante, fantástico. En las Ramblas hubo violencia, hubo un atentado, pero si os das cuenta, cómo respondió la gente de la ciudad, fue claramente con una vitalidad y una potencia y una agencia impresionante. Y yo creo que realmente eso es lo que para acabar querría decir, ¿no? Es decir, cambiemos la manera de hablar de nuestros barrios y de nuestras ciudades, cambiemos la manera de nombrarlo. No estigmaticemos a unos por malos y otros por buenos y no generemos barreras. Hagamos una cosa que aquí en esta última imagen tenía más cosas que deciros, pero siempre me gusta que es el arenal donde juegan los niños, ¿no? Es un círculo, un límite que siempre se salta de forma festiva. Puedes saltarlo, te puedes quedar encima y la arena, la base, se mueve por la propia acción de los niños. Y si un niño acumula arena y se hace una montaña y juega a ser el rey, los otros suben. El peso hace que la arena baje y todo vuelve a su sitio. Busquemos los mecanismos de reequilibrar los poderes y los dentro y los afueras. Gracias. Para mí estar aquí, conocerte, y nos conocimos, como decía, justo frente, hace unos 5 minutos antes. Nos conocimos cinco minutos antes de empezar para ver cómo íbamos a coordinar la presentación y la verdad parece que hubiera estado planificado porque a partir de estos lineamientos teóricos y estas reflexiones que ha planteado Itziar, yo quiero mostrarles tres ejemplos de lo que el urbanismo puede llegar a ser, de lo que el urbanismo puede llegar a destrozar de cierta forma. Y son tres barrios puntuales. Yo hago investigación de una temática que no me gusta. Se llama la prevención del crimen a través del urbanismo. Entonces, cuando empezamos a analizar eso, yo trabajaba en Ecuador para la Administración Pública de Seguridad. Yo me planteé exactamente lo mismo. No,
no puedo usar el urbanismo para prevenir el crimen. Y primero, no me gusta tampoco hablar del crimen. Vamos a hablar de las posibilidades que tienen las ciudades y las personas de convivir, de coexistir en un entorno sano, en un entorno que genere convivencia, y eso sí puede ser el urbanismo. No lo hemos venido haciendo, se ve en la historia que nos reflejaste, no lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un cambio en la educación. Yo durante toda mi carrera nunca fui consciente, ni me ayudaron a ser consciente de esta relación que puede tener el arquitecto, el urbanista, con relación a generar ciudad, a generar convivencia, y esos seguimos viendo cuáles son estos destrozos que continuamos haciendo, ¿no? Estos tres barrios son en tres países y tres contextos totalmente diferentes. Mi intención no es que los comparemos, como ahora tendemos a hacer todos, sino que simplemente sepamos qué está sucediendo en cada uno de los entornos y los analicemos y los entendamos, porque muchas veces, a partir de estas políticas globales y generales, no llegamos a entender un territorio, sino simplemente nos quedamos en la planeación, en la parte de arriba, y no aterrizamos al lugar. Estos tres barrios son Belvenir en Ámsterdam, La Mina en San Adrián y Villa del Socorro en Medellín. Sí. Escogí estos barrios porque son barrios conocidos como barrios violentos, inseguros, en donde hubo una transformación y una regeneración urbana. ¿No pasa? Mira que esto se planificó, se revisó. A ver, ahí. Lo revisamos, sí. Barrios, y empezaremos por Belvenir, fueron barrios que se construyeron para solventar una necesidad fundamental de vivienda. Se construyeron en los 70s o finales de los 60s, que después de una tortuosa guerra, después de una recuperación a nivel global, fundamentalmente en Europa, empiezan las ciudades a necesitar expandirse, a necesitar crecer y sobre todo solventar una necesidad de vivienda. ¿Qué decimos los arquitectos, los urbanistas y sobre todo las administraciones locales? Vamos a generar vivienda, pero ¿en dónde generamos vivienda? Ya no en el centro de las ciudades, nos vamos a ir a las periferias. Y tomamos ciertos modelos que vamos a ver más adelante, son similares en cada caso. Son barrios, el barrio de Belvenir es un barrio construido a las afueras de la ciudad para solventar esta necesidad de vivienda, pero no necesidad de vivienda para gente pobre o en condiciones de pobreza, como nos enseñaba a analizar Salas anteriormente, sino para gente de ingresos medios que ya no encontraron una solución en el centro de Ámsterdam. Pues se decidió que se iba a construir un barrio a las afueras de Ámsterdam y para los cuales se construyeron viviendas para 100.000 habitantes. El barrio de La Mina fue un barrio construido a las afueras de Barcelona cuando se decidió que se iban a abolir todas las chabolas. Pero ¿en dónde se iban a construir? Ya se construyeron ciertas a lo largo de toda la ciudad, y estas se iban a construir fuera de la ciudad, en otra ciudad, en la ciudad de San Adrián. El problema fue que las personas que se determinaron para ocupar cada uno de estos polígonos se identificaban también de cierta forma con el régimen. Las personas que llegaron a habitar el barrio de La Mina eran en su mayoría en ese momento gitanos, pero también había una alta población del resto de España que había venido por el boom de la industria y que fueron destinados a vivir allá, sin un arraigo social, sino los sacaron de distintos barrios, 53 barrios de Barcelona, para vivir directamente en el barrio de La Mina. El barrio de Villa del Socorro fue un barrio construido a las afueras nuevamente de la ciudad de Medellín por una reubicación. La reubicación que nunca sucede, y sobre todo con éxito, y si llega a suceder no es con éxito, porque estos habitantes estaban en el centro de Medellín y ahora se necesitaba hacer un nuevo centro político de la ciudad, porque la ciudad estaba nuevamente floreciendo en su economía. Entonces lo que se hizo es llevarlos hacia las afueras. Llevar hacia las afueras una población que necesitaba alrededor de 50.000 viviendas, se entregaron 106 casas. El resto,
estas familias fueron reubicadas de las 106 casas y el resto se buscaron la vida y empezaron a ocupar los territorios de las afueras de la ciudad. Obviamente, una población pobre, desplazada, víctima del conflicto armado en Colombia. Estos barrios son interesantes porque, como pueden ver, ahí están los kilómetros a los que se desplazaron a las poblaciones para vivir. Y son interesantes porque estos tenían un modelo urbanístico en donde predominaba la estandarización. Tenían que construirse más rápido, había una necesidad que teníamos que solventar rápidamente, entonces tenían que ser estandarizados. Tenían que ser también homogéneos porque era mucho más fácil, con un uso exclusivo residencial porque era lo único que podían solventar y lo único que tenían intención de solventar, y con una separación clara de funciones, ¿no? Las funciones de comercio, de educación o las funciones políticas se quedaban en la ciudad y las de residencia hacia las afueras de la ciudad. Fue interesante analizar estos barrios porque cada uno de ellos, a partir de los 3 a 5 años después de ser construidos, empezaron a considerarse áreas problemáticas y peligrosas. En los 3 barrios hubo un diagnóstico que encontró diseños conflictivos, segregación, falta de servicios e infraestructura y abandono de la administración local. ¿Abandono en qué sentido? Fundamentalmente servicios básicos, servicios públicos, sin transporte, sin educación, sin sanidad. Lo que generó en problemas sociales, físicos y de gestión. Alrededor de 1990 y los principios del año 2000, de los 2000, se plantean y los ayuntamientos y las municipalidades vuelven a ver a estos barrios. Vuelven a ver y eso nos alegra y también nos entristece, porque por un lado vuelven a verlos porque quieren solventar sus problemas reales, pero por otro lado los volvemos a ver porque ya no están en la periferia, sino ya están en el centro de la ciudad. Entonces nos interesan. Nos interesa porque el precio del valor del suelo ha subido, nos interesa porque tenemos que dar una solución de vivienda a gente con mayor poder adquisitivo y empezamos a expulsar poco a poco a estas familias que han sido reubicadas en estos barrios. Me pareció interesante analizar estos 3 barrios y los escogimos por esto, porque los 3 tienen premios reconocidos de urbanismo. El de Ámsterdam tiene un premio internacional por ser el barrio más largo, más grande de Europa en ser regenerado. Fue con una inversión de más de 2.000 millones de euros. La Mina tuvo el premio europeo de urbanismo y la Villa de Socorro el premio de Harvard. Lo que nos pareció interesante fue que cuando empezamos a analizar los barrios, dijimos, bueno, antes de analizar los barrios vamos a hacer un zoom out y nos vamos a ir afuera y vamos a analizar la ciudad. Tenemos que dejar el chip de analizar problemas independientes y vamos a empezar a estudiarlos desde afuera para después adentrarnos y después también la problemática desde adentro hacia afuera. Y nos encontramos con 2 tipos de análisis. Unos, analizando el país, la ciudad y el distrito a través de las encuestas de victimización, que son los hechos reales de delitos que pueden suceder en cada uno de estos entornos. Pero también nos adentramos a los barrios y a lugares específicos de los barrios a través de una investigación empírica de la sensación de seguridad o inseguridad que se tenía en ese barrio. Empezamos a analizar las preguntas desde el punto de vista de la inseguridad y vimos que eso no iba a ir a ningún lado. Y lo regeneramos y fuimos a hablar desde el punto de vista de la seguridad. Uno nunca asume que vive en un barrio inseguro y además tampoco vives en un barrio inseguro, ¿no? Porque te sientes que vos eres la persona que está generando esa inseguridad. Entonces, no. Las preguntas se cambiaron y empezamos desde el punto de vista de la seguridad. ¿Cuán seguro te sientes en tu barrio? ¿Cuánto apego tienes a tu barrio? Y así empezamos a sacar mejores resultados. Estos resultados son interesantes porque si podemos ver, bueno, aquí está muy pequeño, a nivel país, tanto Holanda, como España, son países relativamente seguros, mientras que Colombia es un país relativamente inseguro. A nivel ciudad, en cambio, nos encontramos que los 3 son relativamente seguros. A nivel distrito, tenemos en Ámsterdam
un área relativamente insegura, pero tanto en la mina como en Villa del Socorro están en la seguridad, pero ya cuando vamos a aterrizar en el barrio y en el lugar, empezamos a encontrar mayores cambios. Todo esto era en relación al nuevo proyecto de regeneración que se había implementado. Nosotros queríamos saber si después de nuevamente una intervención urbana, estos barrios realmente eran seguros y cumplían con todas las necesidades que tenían las personas y los vecinos que vivían en ellos. Y aquí nos llama la atención mucho que en el barrio de La Mina nos encontramos con un barrio inseguro. Nos encontramos con un barrio inseguro, las mismas personas y los vecinos que viven ahí lo perciben como inseguro y nos pusimos a analizar el porqué. La percepción externa y la percepción interna. Como hablaba antes Itziar, ¿no? Nosotros estamos, a través del urbanismo, a través de las políticas, estamos generando barrios segregados y los estamos segregando. Y también estamos pensando que ya, a priori, son barrios inseguros, porque son barrios en donde va a vivir la gente en condiciones de pobreza, porque son barrios marginales. Entonces, en cada uno de ellos podemos ver que la percepción de seguridad es bajísima. En Belvenir, el 13% de gente que no vive en el barrio pensaba que era inseguro, que era seguro. En La Mina, solo el 8% piensa que es seguro y en Villa del Socorro, el 18% piensa que es seguro. Mientras, la percepción interna es totalmente diferente. La gente que vive en esos barrios piensa que es seguro Belvenir, seguro solo un 20% en La Mina y en Villa del Socorro, un 54%. Esto nos lleva a cuatro escenarios que fundamentalmente hemos estudiado. Y estos tres barrios se ubican en dos. En la situación ideal de Belvenir y Villa del Socorro, criminalidad baja y miedo al delito bajo. Y en La Mina, en el escenario de inseguridad no realista, que es una criminalidad baja, pero un miedo al delito alto, un miedo a la inseguridad alta. ¿Esto cómo se explica a través de las políticas urbanas implementadas? Esto se explica en el barrio de Belvenir, por ejemplo, a través de la cohesión social, a través de una nueva planificación y diseño urbano que ha generado un sentimiento de pertenencia, un nuevo concepto que entra en el análisis de la planificación urbana. Mientras que en La Mina, este 20% que piensa que es un barrio seguro, habla de la gestión institucional. Han puesto una nueva comandancia de policía y en un entorno comunitario que lamentablemente se ha segmentado los payos y los gitanos. Por otro lado, en Villa del Socorro, la gestión institucional, la cohesión social y la planificación y el diseño urbano han generado también nuevamente sentimientos de pertenencia. Pero lo interesante es ver cómo en cada uno de estos barrios las políticas de regeneración urbana realmente han hecho estos cambios, ¿no? Esto es la situación del barrio de Belvenir, en donde vemos que el cambio de la estructura urbana, que era este el anterior, a una estructura nueva, que genera mayor dinamismo, que genera incluso visualmente unos dinamismos que pueden suceder en cualquier ciudad y no una homogeneidad como sucedía antes. En este caso se demolió todo lo que ven en rojo, fueron edificios demolidos. El 65% del barrio se demolió porque era un barrio que estaba vacío, nadie quería ir a vivir ahí porque las élites en algún momento fueron las que decidieron cómo se tenía que vivir ahí. La gente no le gustó, se fue. El incentivo de la cotidianidad a través de la diversificación de usos. Estos eran los usos anteriores, que alternos a la residencia. Pocos usos de comercio, algún tipo de actividad social, cuando hoy en día tenemos una diversidad absoluta. Todos los servicios de educación, salud, comercio, que puede necesitar una persona para su cotidianidad, están a un kilómetro de distancia. La mezcla social y las políticas de vivienda. Más que mezcla social, a mí me gustaría hablar de políticas de vivienda, porque nosotros no es que vamos a lograr mezclar a la gente, ni tampoco es nuestra intención. Nosotros tenemos que convivir con la gente. Y esto se ha logrado en este barrio a través de cuatro políticas fundamentales. La mezcla de la tenencia entre vivienda social y vivienda de propiedad, la mezcla de tipologías arquitectónicas para diferentes tipos de hogares, el control del alquiler, que es algo que está en el debate hoy en día, fundamentalmente en las ciudades españolas y en Barcelona, y los subsidios al alquiler. Esto ha permitido que nueva gente venga a vivir,
pero también conviva con la gente que vive ahí. O sea, no hubo un proceso de expulsión de la gente que ya vivía ahí. Hubo un proceso de reorganización del barrio y les dieron la oportunidad de que en las nuevas edificaciones que se construían, la gente que vivía ahí se reubicaba. ¿Y por qué hubo esta reubicación y no ha sucedido en otros casos como en el Raval, por ejemplo? Porque fue un proceso que se logró en 15 años. No fue un proyecto que se hizo de un día al otro. Han pasado de 15, 20 años en donde poco a poco se tiraba un edificio, se construía el nuevo y ahí se reubicaban a las familias. El fomento de la diversificación arquitectónica. Se convirtieron en barrios alegres, se convirtieron en barrios atractivos para las personas. No se convirtieron en estas máquinas de vida, sino se convirtieron en barrios de los que la gente realmente se empieza a sentir orgullosa. Y sobre todo, y fundamentalmente es interesante esto porque se utilizó el arte para plasmar la diversidad cultural de estos barrios. El barrio de Belvenir es un barrio que tiene un 70% de población negra, población que vino de las colonias, fundamentalmente de América del Sur, de la colonia holandesa, en cierto momento y se ubicó en este barrio. Y estas colonias vieron siempre su origen aplacado, mientras que ahora se empiezan a visualizar a través de sus mismos edificios y conviven. Este es el otro caso que era el barrio de La Mina, en donde se planteó una ruptura de la estructura urbana. Como ven, esta es la propuesta del proyecto, para luego poder unir esta estructura a través de un cierre, que es la Rambla de La Mina, a través de un tranvía que lo recorre, y esto quedó perfectamente en los planos. Pero la realidad fue lamentablemente otra. Este es el barrio de La Mina anterior, este es el barrio de La Mina vieja, el barrio de La Mina nueva, que es el barrio que ustedes han de haber visto muchas veces en las noticias, porque es el barrio que genera controversia. Y esta es la situación actual del barrio de La Mina. Como ustedes pueden ver, este sigue siendo el barrio de La Mina vieja, este sigue siendo el barrio de La Mina nueva, y lo que ha cambiado es la zona del barrio en donde estaba la infraestructura comunitaria. Eso se ha eliminado y se ha construido más vivienda libre. Más vivienda libre, pero no para los vecinos del barrio, porque es vivienda libre a precios de mercado a los cuales no tenemos acceso. Y eso se evidencia incluso en su estética. La estética del barrio antiguo sigue exactamente el mismo. Les dimos una manita de gato, los pintamos, pusimos unos 4 ascensores y ya está. La mina nueva, que ahora es llamada La Mina Pija, es la que muestra una diversidad interesante. Nosotros ahora en el barrio nos podemos encontrar en menos de 500 metros con pisos que cuestan 5.000 euros el metro cuadrado a pisos que cuestan 700 euros el metro cuadrado. Pero no están conviviendo, esa es la diferencia. Están coexistiendo, pero no conviven. Y eso nos ha llevado a que los barrios... ¿Cómo se produjo? Eso se produjo utilizando el arma de la que nos hablaba Itziar, solo que en este caso no fue el plan general, sino fue el plan de reforma interna. El plan de reforma interna se planificó con los vecinos, una vez se aprobó, se recibieron los dineros europeos, se cambiaron. Se cambió por una decisión política, se cambió este plan y cuando estaba planificado tener aproximadamente un 60% de vivienda protegida para la reubicación de los vecinos, pasamos a tener un 70% de vivienda libre y un 40% de vivienda protegida, tomando en cuenta la vivienda protegida que ya teníamos, o sea, no tenemos vivienda protegida nueva, es mínima. Y como podemos ver, esta es la mina pija de la que les hablaba y estas empiezan a ser las murallas que ya no tenemos en las ciudades, sino lamentablemente tenemos en los barrios. En un barrio nuevo en el que se han invertido 250 millones de euros para mejorar la calidad de vida de una población que estaba ahí, ya no se mejoró la calidad de vida de esta población. Se dio la oportunidad a gente nueva para venir a vivir aquí, que tienen todo el derecho de venir a vivir aquí, pero no a convivir, sino a generar un modelo de vida diferente. Aquí llegamos con el auto, tomamos el ascensor, vamos hasta el parking que queda en el subsuelo y nos vamos al trabajo o volvemos a casa. ¿Qué nos ha llevado a esta realidad en este barrio fundamentalmente? Y puede ser que empecemos a hablar de los temas que hablaba Itziar, de la corrupción en el urbanismo, el arma que tienen cada uno de los ayuntamientos, los alcaldes,
para lograr tener dinero, para lograr tener poder, es el urbanismo. Lo que sucedió es que las fuerzas políticas se unieron con las fuerzas malas del barrio, con las mafias. En un periodo, en el 2015, en un periodo en donde la necesidad de vivienda en Barcelona era tan alta, casas vacías, porque teníamos 400 viviendas libres que estaban vacías y también que iban a ser de protección oficial que estaban vacías, porque no se habían ocupado, si había tanta necesidad. Todos los barrios de Barcelona estaban sufriendo este fenómeno. ¿Qué pasaba en la mina? Pues en la mina pasaba que estaban protegidos por las mafias de manejo de droga. Y estas mafias de manejo de droga eran contratadas por el Ayuntamiento de San Adrián. Entonces eso hacía que los mismos vecinos se sientan desprotegidos. Pues si es que yo con mis impuestos le pagan al que me está jodiendo la vida, perdón, me siento desprotegido, me siento inseguro, y no es mi vecino el que me está haciendo inseguro, me está haciendo inseguro el ayuntamiento, las políticas del ayuntamiento, el urbanismo. Una vez que esto se denunció, inmediatamente los pisos fueron ocupados, porque las mafias salieron de la gestión, pero los pisos fueron ocupados por las mismas mafias. Entonces los pisos que iban a ser, los pocos pisos que iban a ser destinados a la reubicación de vecinos, en algunos casos ya no se pudieron hacer porque ahora están ocupados por estas mafias. Y esta lamentablemente sigue siendo la realidad de la mina. Un barrio que sigue luchando por su dignidad, pero lamentablemente esta lucha es de grupos minoritarios que cada vez se van haciendo más mayores y este relevo generacional no existe. Y esto es lo que estamos logrando con el urbanismo. En el caso de Medellín, la consolidación de la estructura urbana fue fundamental porque son barrios que estaban que se planificaron para 100 casas, pero hoy en día viven 1 millón de personas. Entonces, esos fueron barrios de autoconstrucción, barrios que nunca se planificaron, pero no pensando que la planificación iba a ser la panacea para solucionar la vida de estos, sino la planificación de servicios. No tienen agua potable, no tienen vías, no tienen sanidad, no tienen escuelas, pues no tenían antes de estos proyectos. Y ahora empezaron con una reestructura urbana fundamental, generar puentes, lazos entre los barrios. En estos barrios, en Medellín y en ciudades colombianas y muchas latinoamericanas, no existen barreras visibles muchas veces, sino las barreras invisibles, que son las que sabemos que no podemos cruzar porque nos van a matar. Entonces, el proceso de generación de estos proyectos fue muy interesante porque los mismos vecinos y las mismas bandas que viven, porque todavía viven aquí, no vamos a decir que esto ha desaparecido, han accedido a generar estos puentes, han construido estos puentes, ellos diseñaron estos puentes a través del proyecto. Entonces, han empezado a generar este puente, por ejemplo, se llama el Puente de la Paz, porque en esta quebrada que existe aquí abajo, era una quebrada en donde morían niños, adolescentes, todas las semanas, porque no podían cruzar al otro lado. Entonces, este se llamó ahora el Puente de la Paz, y yo caminaba por aquí todos los días sin que pase absolutamente nada. Esta es la regeneración del barrio. Los parques llenos de niños, que en esta imagen lamentablemente está así, pero ya vamos a ver más adelante. Vivienda, la regeneración de vivienda dentro del barrio, son barrios extremadamente densos y por eso empezaron a trabajar ya con alturas que se puedan manejar, pero alturas a las que todavía es bastante difícil que la gente se acostumbre. Entonces van a ir poco a poco generando esta cultura si es que la gente está de acuerdo, porque hay muchas personas que han vivido toda su vida en planta baja como un cerdo, no lo vas a llevar a la planta alta de ese edificio. Entonces ha sido un proceso bastante largo, pero a eso es a lo que voy. Han sido procesos, han sido construcciones de tu ciudad, de tu barrio, a través de un proceso que ha tomado tiempo, yo sé, y los tiempos que no tienen los políticos, lamentablemente. Pero yo creo que a futuro es lo que tenemos que pensar. Dar soluciones rápidas va a llevarnos a estos mismos desastres en menos de 5 y 10 años. Estos son los barrios y los espacios públicos que se han logrado generar. Y nos vemos, y esta imagen creo que absorbe todo lo que tratamos de hacer en esta investigación. Mientras los espacios y los lugares y los barrios que mayor segregación social y física, exclusión tenían, generaban inseguridad. Mientras mayor participación, mayor convivencia, generaban mayor seguridad.
Y esta imagen es con la que quiero que se queden. Este análisis multiescalar que hacen las personas, porque esto es una imagen del barrio de Villa del Socorro. Mi casa, mi barrio, mi ciudad son territorios de convivencia. Gracias. Donde se produce esa justicia, ¿no? Donde hay oportunidades para la vida, ¿no? Y ese es el urbanismo, pero no es esa la práctica que se está ejerciendo. Por eso cuando hablo del contraurbanismo me refería a eso. Pero estamos hablando, creo, de la misma. De hecho, nosotras nos hemos sentido totalmente en sintonía, ¿no? Porque, de hecho, es curioso, ¿no? Que hable de la mina como un ejemplo que no ha ido bien, porque es que es uno de los que a mí me... juntamente con la realidad de Ciudad Bella, por proximidad, es lo que me demuestran que hemos perdido la oportunidad realmente aquí de hacer políticas integrales, ¿eh? Como las que ha apuntado ella en otros dos lugares distintos. Es evidente que la seguridad se basa en la comunicación de las personas y en la libre circulación de unos y otros y en la no segregación, que es lo que ha demostrado. Creo, no sé si te he aclarado. Sí. Incluso en los ejemplos en los que yo he puesto, el urbanismo por un lado ha sido una herramienta para mejorar la calidad de vida, pero por otro lado también ha sido una herramienta para mantener el status quo de los barrios, o del barrio específicamente de la mina. Ha sido una herramienta en la que se ha invertido dinero, se ha logrado a través de un plan de reforma traer dineros de Europa, invertir aquí mismo, pero no se ha llegado a ninguna mejora del barrio, de la población que vive en ese barrio. El barrio ahora está muchísimo mejor. La gente llega y me dice, pero ¿de qué te quejas? Si yo aquí viviría maravilloso. Viendo la imagen del barrio de Medellín, por ejemplo, me dicen, no puede ser, si esos son casuchas. El tema es que esas herramientas que sirvieron de urbanismo social en Medellín han mejorado la calidad de vida de la gente que vive ahí. Y las herramientas que se usaron aquí, que no tienen la culpa del proyecto en papel, ¿sí? Porque en papel puede quedar súper bien, pero si no ha sido construido para ser ciudad, si no ha sido construido con la ciudadanía, puede quedarse en ese papel, con ese premio, y la gente sigue sintiendo esa inseguridad. Entonces, el tema es que tenemos que rescatar el urbanismo como esa herramienta social y rescatarlo también desde la universidad, desde la academia, enseñándonos a que nosotros tenemos esa capacidad de poder rescatarlo. Yo creo que desde el autourbanismo, o sea, que nos lo hagamos, básicamente. Yo creo que hay una apropiación de los saberes colectivos por parte de los profesionales. Y esto es letal. Es un empobrecimiento de saberes colectivos que se los capitalizan los profesionales, que además pagan su seguro de responsabilidad civil, es decir, se pueden equivocar y no pasa nada, ¿no? Tienen su licencia para matar. Es decir, que hay un empobrecimiento general de saberes en relación a la vida en las ciudades. Y es muy importante reconocer la experiencia, la condición de experto que tiene cualquier persona que vive en su territorio. Otro un tema que ha dicho ella fundamental, que es lo que yo a veces he escrito sobre el urbanismo de acompañamiento, ¿no? Es decir, pensar no tanto en lo que va a ser aquel espacio, como qué está siendo, qué le está pasando ya, ¿no? Qué quiere ser, ¿no? Es decir, que hay una cantidad de bases que ya se ve que va a ir mal esto del urbanismo como lo hacemos aquí, precisamente por esa inmediatez, por esa vinculación con los tiempos políticos, por todas esas cosas, y no hay esa organicidad, ¿no? Que realmente sería la que más resistencia haría a esas inversiones económicas absolutamente fraudulentas, ¿no? Desde un punto de vista tributario, fiscal, etc., ¿no? O sea, que yo creo que, es decir, por eso yo hago urbanismo participativo, yo lo llamo cooperativo, ¿no? Es decir, ya no me interesa cualquier otra cosa. O sea, en las Ramblas pusimos el despacho en las Ramblas y se acabó. Y ya está. Y subimos todo el trabajo a la red continuamente. O sea, trabajábamos en beta, íbamos pensando junto con la gente. La administración se ponía nerviosa porque, bueno, de hecho la parte final todavía no la he podido poner porque no me dejan. Pero es vuestra, la habéis pagado todos, no sé. Es decir, que todo lo que sea abrir, incluso el trabajo disciplinar a las miradas de todo el mundo, es una gran estrategia de seguridad, de equivocarse menos, de no marginar factores o agentes que pueden ser fundamentales para una transformación más natural en el sentido, esto de la naturalidad, habría mucho que hablar, pero bueno,
que se siente más en armonía con lo que realmente las personas que están ahí quieren, ¿no? Es decir, la rambla que quieren los 50 vecinos, os aseguro que no es la que quiere la administración y no es la que quieren los inversores, etc., ¿no? Entonces, esas ramblas, ¿no? ¿Dónde se expresan? ¿Quién tiene la autoridad para definir una calle? Estos son los debates que nuestra disciplina no ha hecho. Se ha convertido en esa coartada, en ese brazo armado de esas imposiciones. Un poco era eso, ¿no? Pero yo creo que... Y solo para terminar, yo creo que la visión tiene que cambiar y el urbanismo es el medio y no el fin. Entonces es el medio y nosotros, urbanistas o arquitectos, somos una herramienta de la administración y del ciudadano para poder llegar a construir eso que queremos de ciudad. Bueno, muchas gracias a ambas, a Itziar y a Daniela. Yo estoy de acuerdo que el urbanismo participativo creo que es una herramienta súper potente, que encima tiene que interactuar, como tú bien decías, con otras disciplinas, ¿no?, para poder avanzar. Dos cositas que se me plantean como duda. Has dicho antes que la violencia, ¿no?, entiendo que querías decir mayoritariamente, está en el ámbito privado, perdona, y no en el ámbito público. A mí me gustaría saber de qué manera consideras que podría impactar un urbanismo desde una perspectiva de género en la mejora de nuestra calidad de vida, ¿no? O sea, si hay posibilidad como de cruzar, interseccionar un urbanismo con políticas de género. O sea, yo sí que creo que la violencia sí que está en el espacio público, en las calles, y que igual desde el urbanismo se puede hacer alguna cosa. Y la segunda pregunta es un poco la relación centro-periferia, ¿no? Que yo siempre tengo la sensación de que hay como una periferia infinita a la que vamos expulsando todos los desmarcados, marginados, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos? O sea, hay una periferia a la que expulsamos desde el centro, ¿no?, a todos estos desmarcados, que luego a su vez, a partir de la gentrificación, esa periferia se vuelve a convertir en centro. Y otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas como ciudadanos tenemos para un poco desarticular esa relación centro-periferia constante e infinita, ¿no? En el tema, el primer tema, ¿no?, el de género, a mí me parece fundamental. Y me parece fundamental porque, por ejemplo, en los barrios que yo trabajo, son barrios, no el de Medellín, pero el barrio de La Mina y el de Ámsterdam, fueron barrios considerados barrios dormitorio. Allá se va a dormir y nada más. Y ahí dejas fuera un rol y un papel importantísimo que eran las mujeres. Las mujeres no se iban a trabajar en esas épocas. Las mujeres se quedaban con los niños, con los abuelos, cuidándolos, y ellas hacían barrio. Pero como eran considerados barrios dormitorio, no se le daban los servicios que se tenían que dar, porque allí la gente solo iba a dormir y pasaba supuestamente todo el día. Pero eran los hombres los que se iban a trabajar y no se pensaba en las necesidades que iban a tener. Yo creo que las políticas de género y el urbanismo van totalmente de la mano porque tienen que generar cotidianidad. Tienen que generar el acompañamiento a los procesos de cuidado, a la mujer trabajadora que lleva al niño a la guardería y después pasa a hacer la compra y después son usos que tiene que generar el urbanismo, que tienen que responder a estas políticas de género. O sea, para mí es fundamental, incluso ya hoy en día, y la ciudad de Barcelona tiene una propuesta de planificación con visión de género para poder llegar a ese tipo de barrios y a ese tipo de planificación urbana. ¿Lo de centro-periferia? Ah, y lo relacionado a centro-periferia, tienes toda la razón. E incluso no solo es que nosotros o que en las ciudades se está expulsando a la gente hacia las afueras. Hay mucha gente que se está autoexpulsando hacia las afueras, porque no quiere el bullicio de la ciudad, porque no le interesa. Pero normalmente la gente que se autoexpulsa es gente que tiene un poder adquisitivo diferente y que tiene un auto y que tiene otro tipo de servicios y que va a otro tipo de barrios o a otro tipo de ciudades aledañas. Y la gente que no tiene esos recursos se ve en barrios en las que no tienes dotaciones de servicios. La herramienta que tenemos como ciudadanos, yo creo que es la herramienta que se está demostrando hoy en Barcelona. No nos queremos ir de la ciudad. Yo no me quiero ir de la ciudad. Yo quiero seguir viviendo aquí. Yo voy a pelear para que se controlen los alquileres, para que haya
el acceso a la vivienda, para que la vivienda sea un derecho. Y la vivienda como derecho no es solo una infraestructura física donde yo voy a vivir. La vivienda es vivir, es qué necesito yo para vivir en un entorno. Necesito comer, necesito educarme, necesito salud. Entonces, para mí, la protesta, las calles, la reivindicación de la vivienda como un derecho es una herramienta fundamental que tenemos hoy en día para no irnos de la ciudad, si no queremos. Sí, solo a añadir, ¿no? Para, en relación centro-periferia, mi experiencia en Ciutat Vella es que la periferia está en Ciutat Vella en este momento. Está en propia Ciutat Vella, es decir, tú ves las realidades de personas que están en periferia. Ya está. Esta es una. La periferia es la invisibilidad. Y cuando no se te ve, pues es igual que estés aquí o allá. El hecho que te lleva a la periferia es no reconocer que estás. Y en cuanto a la cuestión de género, que comparto tus reflexiones y las que seguramente se han dado aquí, etc. Yo añado, ¿no? Añado, a mí me, cuando estoy codiseñando calle con las personas, siempre voy a buscar todas las vulnerabilidades, ¿no? Como un potencial de diseño colectivo, ¿no? Entonces, en las Ramblas pues, se dice una sesión con los sin techo, cómo era su vida, ¿no? En las Ramblas y cómo funcionaba. Y no les iba mal, la Rambla les daba muchas cosas. Les iba mejor ahí que si había un centro que les tutelaba, por ejemplo, ¿no? Ellos tenían un uso libre de la ciudad, eso respondía. O sea que normalmente hablamos de género, pero yo iría incluso más allá. Nos fue la asociación ACATI, que son todos los inmigrantes que han venido porque también están huyendo de sus países por cuestiones de sus derechos sexuales, ¿no? Cantidad de realidades, y te dicen, yo en las Ramblas paseo de la mano de mi novio, y de donde vengo no puedo. Para ellos las Ramblas es un territorio de emancipación. Todas esas cosas entonces me llevan a que ya me voy más allá. O sea que efectivamente incorporar a las mujeres ha sido fundamental para recuperar la vocación primera del urbanismo, pero es que hay que recuperar todas aquellas vulnerabilidades, entre comillas, de esta norma, ¿no? Que decide que eso son excepciones, ¿no? Un poco esa es la... Para mí, por eso ya no hablo de participación, hablo de cooperación, ¿no? A mí, los invidentes o las personas de diversidad funcional, hemos bajado en silla de ruedas las Ramblas juntos, ¿no? Los proyectistas con ellos. Y de repente hemos visto las Ramblas a una altura que... todos esos cambios de visión, poner en juego todo eso. No solo, porque no es lo mismo una mujer blanca de catalana que una que viene de no se sabe dónde, ¿no? Una nigeriana de Benin City que está en trata, ¿no? Bueno, quiero decir que entonces todo eso a mí se me queda un poco corto, o sea, ha sido importantísimo, ya no necesito más. Desde luego en las Ramblas necesito más, porque lo que me encuentro o a quien debo dar lugar es mucha más amplio aún, ¿no? Son otras vulnerabilidades. Hola. Básicamente la planificación está en manos de la política. Y por lo tanto la política puede proponer algo que los profesionales, teóricamente, escuchan a los profesionales para que entonces se pueda hacer la gestión aquella. Por ejemplo, aquí tenemos un PGM, un Plan General Metropolitano, del año 74, del Solans, que teóricamente tiene unas virtudes y unos defectos, pero que ha servido para reorganizar toda una planificación y una urbanización, que a lo mejor se ha pensado solo con los edificios o con las carreteras y no con las personas. Pero es que muchas veces cuando tú planificas una cosa, el uso de aquello no la hace la planificación, la hacen las propias personas. Pues las propias personas serán las que aquel barrio que ya está hecho lo hará suyo y entonces pues lo harán más difícil, ¿no? Por ejemplo, el plan de barrios que hizo Pascual Maragall, en su directud, evidentemente estás muy involucrada, me parece que fue una buena propuesta en el fondo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor se pensó más en las infraestructuras que no en las personas, ¿no? Pero me da la sensación de que sí que hay planificaciones que pueden servir para la mejor convivencia y para la mejor seguridad. Sin duda, ¿eh? Yo no, tampoco nos estamos cargando nuestra disciplina hasta ese punto, pero es verdad que Solans, que a mi modo de ver lo hizo bien, le faltó, lo hizo desde demasiado lejos, ¿no? A veces, y luego nadie se ha atrevido a revisarlo.
¿no? O sea, que no puede ser que durante tantos años tengamos el mismo planeamiento porque ha cambiado totalmente la sociedad del área metropolitana y las necesidades y las situaciones y las realidades. Eso es lo que no puede ser. Por tanto, yo reivindico el urbanismo en beta, continuamente ajustándose. Pero eso a los intereses inmobiliarios y a las propiedades no les va bien, porque les genera inseguridad. Que es lo que nos gustaría, que estuvieran un poco inseguros. ¿No? O sea que, curiosamente, el problema es que generar esa seguridad jurídica para el inversor, para el propietario, incluso para la administración, ¿no? Bueno, pues menos inseguridad, o sea, más inseguridad para ellos, más seguridad para nosotros, que podamos continuamente ir redefiniendo los acuerdos con nuestros políticos en base a lo que se va produciendo, ¿no? Bueno, voy a dejar, porque creo que ya yo quería hablar y lo hemos hecho. Sí, bueno, lo primero agradeceros a las dos, vamos, me ha encantado y me ha parecido además súper complementario y bueno, me ha anotado un montón de cosas que me han parecido... Pero si tú ya lo sabes todo, ya yo. Me han parecido súper potentes un montón de las cosas que habéis planteado, ¿no? O sea, y por retomar alguna de las cosas que habéis dicho que me parecía que tenían una fuerza grande, ¿no? O sea, primero que me ha gustado mucho la metáfora del urbanismo como que puede ser un arma contra... ¿No? Porque es verdad que es un espacio generador de tremendas desigualdades en la ciudad, de clase, de género, de procedencia, de edad y también incluso contra otras especies, porque en la ciudad también hay elementos de biodiversidad, digamos que se ven muy... claro. Luego, un segundo elemento, por relacionarlo, porque no salió tanto, aunque sé que los trabajos que habéis hecho, a Daniela no la conocía, pero los que haces tú sí, ¿no? Es... que precisamente además las ciudades se han convertido ahora en el mayor problema ecológico que existe. Quiero decir que son el lugar donde más minerales, más energía, más gases de efecto invernadero se generan y eso las convierte en peligrosas y generadoras de desigualdad para una periferia que todavía está mucho más lejos, ¿no? Pero por otro lado muy vulnerables ante esos problemas. Es decir, que en una ciudad en la que no se produce nada que sirva para estar vivo, directamente eso es un problema, ¿no? La tercera cosa con la que me he quedado, que me parecía muy potente, es que hablabais un poco de, y Daniela luego lo ha puntualizado además mencionando la palabra corrupción, es decir, no se nos puede olvidar que lo que ha hecho que en este país, en el Estado español, la corrupción haya sido una forma estructural de gobierno ha sido precisamente el urbanismo. El urbanismo y la generación de infraestructuras, ¿no? Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta y aquí va un poco, que me gustaría saber vuestra opinión, porque yo tengo la preocupación con las ciudades llamadas del cambio, es decir, yo tengo la sensación de que hay intervenciones en la ciudad, o sea, que hay una concepción de que hay determinadas intervenciones en la ciudad que tienen sentido en la medida de que generen valor económico añadido, suponiendo que eso es lo que genera bienestar en la ciudad. Entonces, por ejemplo, donde yo vivo en Madrid, el gobierno del cambio ha hecho cosas excelentes, en términos de movilidad, en términos de calle, en términos de intentar paliar calidad del aire, que conviven con verdaderas aberraciones que se quieren poner en marcha, que de alguna manera establecen y fortalecen el sistema depredador urbanístico de la época de Ana Botella. Entonces es como si hubiera políticas que van en la buena línea y políticas que van anti la buena línea y que son las gordas, son las importantes y son las que generan abrir oficinas de inversores y que impiden meterle mano a esa herramienta que va en contra de la gente. Y no sé cómo lo veis vosotras en Barcelona o en otros lugares, ¿no? Sí, te cuento cómo lo veo, no sé. Yo, vamos, lo veo como tú, pero yo lo vivo en las Ramblas, ¿no? Son las inercias al cambio. Es decir, los políticos pueden apuntar ciertas utopías, pero se encuentran con un aparato administrativo, con unos directivos de alto nivel, que ya se encargan de hacer poco operativas las utopías y muy productivas y rápidas y eficientes las inercias. O sea, ahí yo siempre digo, hasta que no hagamos una terapia institucional de nuestras administraciones, no habrá cambio, ni gobiernos de cambio, ni ciudades para el cambio, porque la estructura administrativa está pensada en ser eficaz o eficiente en términos económicos. Por tanto, ya está, no están pensando en la vida. Están pensando en automantenerse como maquinaria administrativa, en acumular poder para luego transaccionar con los lobbies X. O sea, que ese es el tema, que cuando escuchemos alguna propuesta política que cuestiona la propia administración, quizá entonces esas dudas tuyas, esas preocupaciones tuyas, ahí podremos opinar y aportar ideas. Pero de momento lo que yo observo es que hay gestos políticos que les dejan hacer como las migajas,
para un poco mantener su credibilidad política, pero la maquinaria sigue destruyendo ciudad. Es así. O sea, el reto que tenemos en las Ramblas es, nos han encargado la urbanización, el diseño físico y unas políticas complementarias para un poco en la línea de la antigentrificación. Ahora, yo te aseguro que las propuestas que hemos hecho para evitar la gentrificación llegan tarde porque solo viven 50 personas. Quiero decir, que ya las puedo desarrollar, que ya está. No sé cómo decir. Entonces, ahí yo apunto que hay que deconstruir esta administración, analizar los poderes que acumula un cargo funcionarial y qué grado de democracia hay interna, en cuál es la toma de decisiones, por qué. O sea, yo he descubierto que las Ramblas la va a decidir el gremio de autobuseros y una normativa de seguridad que dice que si hay bordillo, si un autobusero atropella a alguien es igual porque lo paga el atropellado, ¿no? O sea, que quien va a conformar a lo mejor las Ramblas va a ser un criterio de aseguradoras y no defender la vida. No sé cómo decirte que esas cosas hay que llevarlas a debate y hay que mostrarlas y decir cómo se están tomando las decisiones en nuestras ciudades y mostrar lo que yo desgraciadamente ya descubrí cuando fui concejal, que es que los alcaldes nunca gobiernan nada, no tienen poder ninguno. Por tanto, hay un fraude absoluto porque votamos pensando que esa persona va a coger nuestro poder delegado y lo va a ejercer, pero no. Sí, totalmente de acuerdo. Y complementando incluso eso, yo creo que nosotros no podemos poner todas nuestras fichas en los políticos, incluso los del cambio, porque se encuentran con una realidad que no podían ver desde la calle, una realidad con este peso institucional, con estos lobbies que son tan fuertes, porque no solo responden a la ciudad, responden al país, a Europa, al mundo, que van a ser casi imposibles. Yo con lo que me conformaría es que las políticas de los municipios del cambio generen espacios en donde nosotros los ciudadanos podamos ser más conscientes de estas cosas que nos faltan y ser nosotros los que salgamos a pedir y a luchar. Exacto. Y a que eso cambie, porque los políticos no lo van a poder cambiar, tenemos que ser nosotros. Sí, abans quan es parlava de perifèria i tal, m'ha vingut al cap que, bé, jo això és una cosa que he vist, jo des del meu punt de vista, completament subjectiu i no he tingut oportunitat de trobar cap estudi ni cap tipus de... no ho he pogut comprovar. Aleshores, segur que vosaltres aquí em podeu donar un cop de mà perquè a mi m'agrada agafar la bici i anar per Collserola i tal. I un cop vaig intentar passar des de Vallvidrera fins a Sant Cugat. I pel camí el que em vaig trobar va ser zones perifèriques, enmig de la muntanya, que consistien en cases o xaboles, més aviat, no sé com es tradueix, escampades per tot arreu. Aleshores, aquest tipus de perifèria, com he dit, no ho he comprovat, si és que és un fet que està així, que és tot un grup constituït, clar, com s'urbanitza això? O com es pot crear una urbanització comuna que permeti, doncs, un espai... Bé, o sigui, aquesta bona urbanització, com es pot assolir en llocs tan apartats, tan anàrquics, per dir-ho d'alguna manera? ¿Quieres contestar tú? Porque esto... Primero... Tu parles d'una mica de l'autoconstrucció, no? De tots els assentaments, una mica d'autoconstrucció, fets a... No estic segur que sigui autoconstrucció, però té pinta que és autoconstrucció. Urbanitzacions il·legals, assentaments... Les urbanitzacions il·legals o d'autoconstrucció se generen no perquè aquesta gente quiera ir a vivir en esa situación y de esa manera, es porque no tienen oportunidad ni no existen las oportunidades para que vivan en la ciudad o para que vivan en otro entorno de manera en la que puedan realmente vivir. Ahora, hay también colectivos que deciden ir a vivir a las afueras en ciertas condiciones, ellos autoconstruyendo porque es su manera de vivir. Dependiendo de cuál sea la situación de esos entornos en los que te encontraste, yo no sería capaz de decir cuál es la buena o mala urbanización de esos entornos, porque esa es la gente que vive ahí y si ha decidido vivir ahí porque ha decidido vivir ahí, pues yo no puedo decir que esa es una mala urbanización.
pero si no ha decidido vivir ahí y le toca vivir ahí porque no tiene ninguna otra oportunidad, es que las políticas de urbanización y las políticas sociales de la ciudad y del país no están funcionando. Entonces yo creo que tendríamos que saber qué tipo de asentamiento es para poder realmente juzgarlo en este caso puntual, pero yo me he encontrado con esas dos realidades, ¿no? Los que son, deciden autosegregarse porque, por su manera de vivir o lo que sea, y los que son expulsados realmente. Hola. Moltes gràcies a les dues per compartir aquestes experiències amb nosaltres. Jo volia incidir una reflexió més sobre les possibilitats efectives de que hi hagi un urbanisme d'esquerres, però d'esquerres de debò, saps? O sigui, per exemple, a partir del que ens ha explicat tu, Sar, sembla ser que per més maco, per més obert, per més participatiu, inclusiu, des d'una perspectiva de gènere, multicultural, que sigui el projecte aquest per les Rambles, el projecte quedarà curt. Perquè no depèn només del projecte o de les polítiques que es poden fer des del projecte, sinó que depèn del que són les Rambles ara mateix. O sigui, fins ara hem anat perdent espai els que volem una ciutat per la gent que hi viu. I la gent que fa negoci amb la ciutat ha anat guanyant espai. I jo diria que això no passa no només a llocs cèntrics, com les Rambles, sinó que també a les afores. Aleshores, la discussió que feia tu, pot ser entre centre i periferia, aquesta discussió, ara parlem d'un centre que no està enlloc, està, com deies tu, al dalt, no? No és material, no és tangible, passa pels diners, pels capitals que s'inverteixen, i tant a les centralitats, a les antigues centralitats urbanes, com a les perifèries, són objecte d'aquesta nova centralitat que la va formant i reformant i deformant, no? Aleshores, què podem fer o què podeu fer? No sóc urbanista. Vosaltres que treballeu des de la perspectiva d'un urbanisme d'esquerres en aquesta situació. A mi m'agrada més parlar d'urbanisme radical. Sí. En el sentit d'anar a l'essència, no? De per què és que despleguem aquestes decisions, no? Sobre com endreçar el nostre espai i com organitzar-nos, no? Espaialment. Una última cosa. Pot ser, la discussió seria més com passar de l'urbanisme, sigui d'esquerres o radical o participatiu o cooperatiu, a l'autogestió urbana, de la vida urbana. Una de les coses que jo sempre dic, que és el que intento fer amb els meus espais de codisseny o de cooperació, és la capacitació, és a dir, retornar-li. Perquè ja ho hem fet històricament, molts urbanistes, al Pla Popular, a Santa Coloma, a Gramenet, en Xavier Valls, no? Molts professionals han estat sempre amb ganes, amb aquesta vocació o compromís social d'anar als barris, a les persones, a explicar que tenen dret a una millor organització espaial, que tenen dret a que els arribi els transports públics, que tenen dret a clavegram, o sigui que sempre hi ha hagut un col·lectiu de professionals que han volgut baixar-se de la professionalitat i simplement compartir sabers i donar agència. Per tant, per mi, bàsic és els grans debats sobre la ciutat, és a dir, en aquest moment, per això jo em queixo, no? Que sigui l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona qui decideixi per una qüestió d'una assegurança el disseny de com és la secció de primer del carrer central de Barcelona, ho trobo tan poc democràtic i tan invalidant, perquè els usuaris, els que l'utilitzarem, no podem dir res. Per tant, per mi, el fonamental és compartir, obrir els processos de disseny i de decisió. I això és fàcil, tenim les eines per poder fer-ho. És a dir, podem, o sigui, de la mateixa manera que ens esteu gravant aquesta xerrada, i els de l'Ajuntament de Barcelona estan escoltant el que estic dient, jo potser no em paguen el projecte, i jo m'arrisco, per expressar-me, doncs de la mateixa manera jo vull estar veient la presa de decisions de qüestions que afecten a la col·lectivitat, no? I en aquest sentit, per mi, si l'urbanisme es pogués fer amb les persones que seran directament els protagonistes de la transformació, de veritat, amb comissions de seguiment de veritat, amb espais de decisió, de codisseny, aleshores no tindríem una ciutat fashion, però tindríem una ciutat nostra. I a més, oberta a qualsevol que es vulgui sumar.
de sobre, oberta, perquè no l'hauria fet una administració, ni un partit polític, s'hauria fet. No? Per tant, jo estic més per crear àgores obertes de capacitació, de debat. Trobo a faltar molt, molt, molt l'àgora pública, el parlar de les coses. De sobte es diuen, ara parlareu de gentrificació. Només parlem de gentrificació, però és un esbiaix. Hi ha de sobte altres temes que es perden, no? I hi ha molta complexitat a dir. No sé, jo trobo que a mi se m'acut simplement el que jo faig, que és no parar de cada vegada que m'encarreguen alguna cosa, obrir-ho, pujar-ho i mostrar-ho. Mostrar-ho, una finestreta, no? Yo creo que ha dicho todo, pero nuevamente lo que yo decía antes, ¿no? Los gobiernos de izquierdas, las políticas de izquierdas no van a lograr este urbanismo ahora, o sea, es una utopía. Lo que tenemos que hacer es comprometernos como vecinos, como ciudadanos, en tratar de llegar a eso, en involucrarnos. Y ahora les cuento una anécdota mía personal. Yo vivo en el barrio de Sants, en un edificio de hace muchos años que no es nada elegante ni nada, pero fue comprado por unos fondos buitre. Sants no era, esto sucedió el año pasado, no era un barrio apetecido todavía, este año ya está a tope. Estaban recién en, ya bueno, habían pasado del Raval y de todo eso, sino ya estaban en San Antoni, en Poblasec, pero Sants todavía no, y empezaron con Hostafrancs, que es en donde vivo yo, y compraron el edificio. Nos llegó una notificación, no, ni nos llegó la notificación, una vecina le llamaron por deferencia, porque ella vivía 25 años ahí, a decirle que en 6 meses se tiene que ir. El resto nos avisaban 2 meses antes. Ella nos dijo, nos alarmó. Yo con mis vecinos, somos 13, nos veíamos en la escalera y saludábamos, hola, ¿qué tal? Chao, adiós, no teníamos más relación. Nos pasó esto, dijimos, ¿qué hacemos? Vivimos frente a la PA. Nunca habíamos ido a la PA, ninguno. Entonces dijimos, pues nos pasó esto, ¿qué hacemos? Pues nada, vamos a la PA a ver qué nos dicen. En la PA nos dijeron, nosotros estamos encontrándonos con esta situación más y más cada día, pero lo único que les podemos decir es que vayan a las redes, las organizaciones sociales en el barrio y aprendan, averigüen qué está pasando, cuál es el movimiento que está habiendo y tal. Regresamos con las manos en los bolsillos y dijimos, pues nos vamos a ir de aquí y empecemos a buscar piso. Empezamos a buscar piso, no había nada que esté menos de 800 euros, menos, nada, a la periferia de Barcelona. Y nuestra vida está en el barrio. Nuestros hijos van a la escuela. Entonces, era romper toda nuestra estructura. Pues nosotros dijimos que no nos íbamos a ir y que por lo menos íbamos a pelear. Un edificio en donde hay pisos que están ocupados, rentas antiguas y vecinos que tenemos rentas medias para poder pagar el alquiler. Pues todos vimos un enemigo común y dijimos, pues, a por ellos. Y nos vamos a quejar y vamos a pelear y vamos a salir en todas las noticias que podamos. Y ahora el edificio es público. Es de vivienda pública. Ahí convivimos con gente que recoge basura, convivimos con viejitos, tenemos bebés recién nacidos, el mío hace 2 meses, pero lo hicimos nosotros. No lo hubiéramos podido hacer si no estaba este gobierno, eso sí, porque era un gobierno que tenía la voluntad política de hacerlo. Pero ellos al principio nos dijeron no se puede, y no se puede porque legalmente es imposible. Encontramos la vía legal que ellos no la habían visto porque su maquinaria técnica estaba ahí. ¿Puedes compartir la vía que habéis encontrado? Otra conferencia sobre. Sí. Tienes que dar una conferencia sobre cómo lo habéis hecho. Encontramos ese hilo nosotros, vecinos que no sabíamos nada. Bueno, habíamos algunos que estábamos vinculados con la vivienda, el urbanismo y tal, pero el resto nada. Encontramos eso, les dijimos, aquí está, esto tienen que hacer, averiguaron. ¿Verdad? Eso se puede hacer y lo logramos. Y ahora todos nos quedamos ahí por lo menos 5 años con alquiler público. Pero a lo que voy es que nos implicamos. A mí antes nunca me había interesado qué le pasaba al vecino, qué le pasaba al otro, teniendo la PA enfrente. Cuando te toca a ti, empiezas a hacer conciencia. Entonces yo creo que ahora yo soy mucho más consciente de todos estos conflictos y quiero involucrarme. Entonces yo creo que es también parte de nosotros como ciudadanos involucrarnos en esas cosas que nos interesan y también pelearlas. Bueno,
a partir de ahora me voy a saludar más con los vecinos. A ver, bueno, yo creo que podemos agradecer que tan de tan pudent que hem tingut avui, que ha estat molt bé. Recordar-vos, pels que teniu tiquet, que a les 10 hi ha una sopar-festa al parc de Sant Francesc, que compartim amb altres entitats, i que demà al dematí, diumenge, calor, juliol, però que hi ha un programa molt interessant i el primer ponent és molt potent, que ja el tenim entre nosaltres, que és el Julio Rodríguez. Per tant, no feu tard, que començarem puntuals, i fins demà. Vinga, salut!